Seguimos con el libro del Génesis, en el capítulo 4. Estábamos viendo la semana pasada pues la historia de Caín y Abel. La volvemos a leer, capítulo Génesis, capítulo 4, versículo 1. Conoció el hombre a Eva, su mujer, que concibió y dio luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar luz Eva y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo, Caín hizo a Yahvé una ofrenda de los frutos del suelo. También Abel hizo una ofrenda de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y su ofrenda. Por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé le dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaba en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó él: no lo sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Si oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo, que abrió su boca para recibir de su mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra. Y cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé respondió: al contrario, quien quiera que mata a Caín lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrara lo atacara. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Esto que me he estado estudiando todos estos días no es más que lo mismo. Es la continuación del pecado. Sencillamente porque lo dice la palabra de Dios, que el pecado engendra pecado. Como decían los campesinos que yo conocía, que ellos decían: lo que comienza mal, termina peor. Y esto comenzó muy mal, y está terminando peor. Desafortunadamente para nosotros, porque la historia de Caín sigue hasta el día de hoy en el mundo. Vemos que es la misma es la continuación de qué cosa, de la desobediencia de Dios, que comenzó como una simple desobediencia. Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, y terminó en qué cosa, en muerte. Y así empieza el pecado. El pecado no comienza, la gente no se vuelve sin vergüenza de un día para otro. Eso es algo que va, como yo leí una vez en un libro, que decía que la degradación se baja de dos en dos. Es como una escalera, ¿no? Que la degradación es una escalera. Dice que los peldaños de la degradación, cuando tú bajas una escalera y estás apurado, ¿cómo la bajas? De dos en dos. Dice que para abajo uno va rápido. Ahora, ¿qué trabajo cuesta subir? No se puede subir de dos en dos. Cuando empiezas a subir de dos en dos, te cansa enseguida. Sin embargo, bajas rapidísimo. Y decíamos la semana pasada que Caín y Abel representan dos clases de personas que han existido y existirán siempre, desde el principio hasta el fin del mundo. Una clase que acoge el sacrificio indicado, y la otra que se aventura a depender de qué, de sus propios méritos. Pues vemos la diferencia. Caín ofreció, acuérdense que dijimos la semana pasada que esto está escrito para la mentalidad judía. La mentalidad judía, que qué cosa es lo que veía como lo más aceptable a Dios, el sacrificio. Todo el culto de Israel se centraba en qué, en sacrificio. ¿Y por qué se centraba en sacrificio? Porque lo dice, todo ha sido el sentido del hombre desde la pérdida de la gracia. El pecado conlleva qué cosa, a la muerte. El pecado conlleva la muerte. El pecado no se queda en sí. Si no es la muerte física, es la muerte espiritual. Y desde por eso surge en Israel el sentido de sacrificio. Casi todos los sacrificios, se descarga el pecado sobre el animal y se mata el animal. El animal muere cargando ¿qué cosa? Los pecados. Ese ha sido el sentido siempre, vamos a ver cuando lleguemos al Éxodo. O sea, ha sido siempre el sentido del sacrificio, aunque vamos a ver en el Éxodo que el sacrificio tiene un sentido todavía más profundo que esto. Por eso los judíos entendían lo que dice el capítulo 4 de Génesis, que nosotros no entendemos. El sacrificio que estaba ofreciendo Abel era el sacrificio agradable a Dios.
Y el sacrificio que estaba ofreciendo Caín era el sacrificio facilito. Recojo la fruta y las presento. Y Caín y Abel que estaba ofreciendo el primero de todo su ganado, lo primero que le había nacido. ¿Se recuerdan lo que decíamos la semana pasada? ¿Qué cosa es ofrecer la primicia? ¿Eh? Me dice Carlos que te duela. Pero también, por supuesto, que primero, que claro que duele. Lo primero es de Dios, pero decíamos que lo primero se lo daban a Dios en el sentido que cuando tú le das lo primero a Dios, tú dices, te doy lo primero a ti, Señor, sabiendo que lo demás, tú me lo das. Me desprendo de lo que tengo con la seguridad de que tú vas a proveer. Siempre, casi todo el mundo se quiere quedar con la primicia por si acaso. Y ahí es cuando perdemos la bendición. Por eso Abel ofrece la primicia de su ganado. Desde la mentalidad judía ofreció el sacrificio que agradaba a Dios. ¿Y Caín qué ofreció? Ah, yo creo que a Dios le va a agradar. Total, Dios es dueño de todo y se conforma con cualquier cosa que yo le dé. Le doy unas cuantas frutas que recojo y se acabó. Todos nosotros tenemos de Caín y todos tenemos de Abel. Muchos de nosotros ofrecemos a Dios lo que verdaderamente no queremos para nosotros, lo que es fácil. Cuánta gente dice, ah, yo le ofrezco a Dios, no voy a fumar en... No, pero ¿qué tú no debes fumar? O dice, bueno, Señor, si me concedes tal cosa, yo voy a empezar a ir a misa. Pero es que tú estás en pecado por no ir a misa. Tú no estás ofreciendo nada extraordinario. Tú tienes que dar, ¿qué cosa? La primicia. Como decía Carlos, lo que duele. Y recuérdense sobre todo, porque una hermana me hacía esta pregunta de nuevo. ¿La Biblia no es un libro de qué? De datos. La Biblia, lo estamos repitiendo un millón de veces, la Biblia no es un libro de datos. No sé, la historia de Caín y Abel no es un dato. Es que cosa, una revelación espiritual. Es una revelación espiritual de que como lo que comenzó con una simple desobediencia engendra la muerte de un ser creado por Dios, de los primeros creados por Dios. Y esto nos llama la atención, que ningún pecado es ligero. La gente dice, ay, no, es un pecado venial. Sí, pero un pecado venial repetido mil veces ya se convierte en un hábito. Y cuando se convierte en un hábito, pues entonces, ya no, si total, eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Y del pecado venial se pasa al pecado mortal. Y del pecado mortal se entra a la muerte. Por eso sigue habiendo en el mundo dos clases de adoradores, como dice la palabra de Dios. Lo que le dan a Dios, lo que le duele, lo que le dan a Dios de la primicia, confiando en qué cosa, que el Señor va a dar lo demás. Y lo que le dan a Dios, lo que buenamente me sobra. Esto se aplica desde el punto de vista material, como desde el punto de vista espiritual, de las dos formas. Hay personas que han vivido a través de la historia, adoradores que ofrecen a Dios el primero de los sacrificios. ¿Cuál es el primero de los sacrificios? A ver, ¿cuál es el primero de los sacrificios? De nosotros. Lo dijiste, pero lo dijiste mímicamente. Yo te leí los labios, pero la gente no te vio. ¿Cuál es el primero de los sacrificios? La Eucaristía. La Eucaristía. Hay adoradores que ofrecen a Dios el sacrificio correcto, la Eucaristía. Y hay otra gente que ofrecen a Dios lo que a mí me da la gana. Yo rezo en mi cuarto cuando tenga tiempo. No hay en cuántas veces, ¿para qué tengo que ir a la iglesia si yo desde mi casa yo rezo? Tú rezas desde tu casa, pero tú desde tu casa no puedes ofrecer el sacrificio indicado por Dios, que es la Eucaristía. Y no hay ningún sacrificio que supla la Eucaristía. La historia esta de Caín Abel demuestra cuál es el futuro del hombre sin el sacrificio de Cristo. Sin el sacrificio de Cristo la humanidad no tiene poder de regenerarse a sí misma. Y eso es lo que estamos viendo. La cosa va con bajando de dos en dos. En la medida que nos apartamos